Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal. Soy 3GG y estamos de nuevo con este pedazo de juego que sinceramente, o sea, a mí me engorila, me encanta, me tiene un poquito asqueado las mecánicas de la IA. Pero bueno, a ver, Carlos, ven aquí. Eso es. ¿Vas ahí? Vienes conmigo. Vamos, Carlos. ¿Pero por qué tienes la manía de quedarte ahí, Carlos? Ya te apañarás tú. Thank you, kiddo. De nada. Oh, I didn't have enough bullets to finish him off, but otherwise I most certainly would have. Sí, ya seguro. Ni siquiera estás. Anyway, en fin. Can I sign you an autograph? ¿Un autógrafo? For your trouble? Sí, ya. What? ¿Acaso has oído hablar de mí? Soy el tirador más famoso, más aclamado y con mejor puntería de la historia del circo. Soy Gran Pedro. Pedro. Como me caes bien, aquí tienes un consejo del tío Pedro. Los zombies se agrupan cuando intentas huir. Mejor es acabar con ellos de inmediato. Si intentas escapar, te van a alcanzar. Mejor... Bueno, eso es entre comillas, es verdad. Prepara un puente. Prepara dulce hogar. ¿Cómo que repara un puente? A ver. Uf, es que esto está un poquito... Un poquito toma por el ojal, colega. Está un poco con el ojal, pero claro, tendríamos un acceso por aquí hasta ahí. Vale, voy a mirar un momento esta localización de aquí, ¿vale? Para mirarla. Porque me llama la atención esa de ahí en concreto. Hola, Pedro. Me llama la atención. Vale, vamos a ir aquí. Vamos, Carlos, sígueme. Creo que me salía que tengo una opción de subir de nivel, ¿puede ser? Dime que no te marca. Armas y herramientas de zombie. También para zombie, equipa a tu zombie con armas que hayas encontrado. Una vez que estén en tu inventario, las armas estarán disponibles para que tus zombies las puedan usar. Ya, pero es que, tío, no me hace mucha gracia que use esto, tío. Tan, tan, tan. Chatarra. Uf. Ya sé que se puede ver un poquito tropicones, gente, pero tener un poquitín de paciencia. Porque esta serie, este juego, no se va a ir tan fácilmente del canal. No se va a ir. Bueno, podríamos aprovechar. Vale. Uf. Hay zombies, ¿eh? Vámonos, Carlos, vámonos. Déjalos, Carlos. Vale, vamos a craftear más balas. ...162 balas no está nada mal. ¿Hay chatarra? Dime que hay chatarra, por favor. Otro chatarra, ¿vale? Y una mierda. Brutal. Pillamos el loot.
Es que es una puñetera adicción este juego. La canción es una puñetera maravilla. Pam, 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 pam. Vale, no, no voy a tardar mucho en dejar este episodio, por desgracia. Me ha hecho un poquito tarde con el anterior. ¿Por qué? Y por aquí. ¿No interesante? ¿Y cómo? ¿Cómo sé yo que la linterna la tengo encendida o apagada? Para un punto. Dime que estos zombies no pueden entrar. Vale, aquí no hay nada más de interés. Me mola, me mola. ¡Atrás! ¡Atrás! Buah, tío. Me hago fan de la pistola de aire. Me hago muy fan. Me hago muy jodidamente fan. ¿Estos son zombots buenos? Entonces, claro, puedo reparar este puente de aquí, teóricamente. Puedo reparar este de aquí. ¿O puedo hacer esto aquí? Coño, qué susto me has dado, hermano. Joder, estoy más atento al minimapa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto, tío? No sé lo que es esto. Ah, coño. Pero bueno. ¿Quieres otro de interés? ¿Qué es esto, tío? ¿Son zombies? ¿Son humanos? ¿Qué es esto? Porque la señora que está aquí medio mutilada parece humana. Porque están todos mutilados. Madre mía. Vale, se ve que son estos dos de interés. O sea, son estos de interés, pero aún no está activado. O sea, me ha adelantado. Pero no lo entiendo. ¿Por qué están mutilados? ¿Y esta madre qué es? Parece un depósito de agua o algo así. No hay nada por aquí de interés. Bueno, nos va a tocar reparar un puñetero puente. Cogemos la salvia esta. Vale, y el tema es que me veo las circunstancias de que voy a necesitar de esto. Tenemos 178 por ahora.
Vale, esto ya sé lo que es. Pero, ¿por qué me sale esto en naranja? O sea, no le puedo hacer esto nada. Hogar, dulce hogar. Vale, creo que lo vamos a hacer aquí abajo, lo del reparar el puente. Porque está teóricamente muy cerca de Paradise. Al inventario y luego la fabricación, la verdad. Vale, sí, porque tenemos en verdad tenemos madera. En verdad tenemos madera. ¿Veis? ¿Cuánto me ponía? 3 de madera, 2 de cuerda. Vale, 3 de madera. Y 2 de cuerda. Vale. Pues ahora solo quedaría él encargándonos de los zombots. Chuy, 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 chuy. Relaja, ¿eh? A ver, si nos reventamos... Si reventamos la antena, eso es. Todo irá mejor. Toma ahí, chatarra. Toma, chatarra. ¿Qué cojones me acaban de dar? ¿Qué es esto? Hombre, que no. Hombre, que no. A ver. Me encanta. La lanzapapas esta me encanta. Beber. Hala. Agua, agua putrefacta. ¿De verdad? Tío, ¿y dónde cojones me mandas ahora? ¿Qué es? ¿Aquí? Una fuente de madera. Vale, pues nada, tenemos que ir. Tubo metálico. Nos faltaría 2. Placa metálica. ¡Buah! Clavos. ¡Buah! Y tablones, ya ni te cuento. Pues nada, vamos a marcarnos esto. Nada, la escopeta en verdad es a corta distancia. Bien. Esto jugando con amigos tiene que ser la hostia, ¿eh? Acaba de lanzar un palo. Ahora hay que reventar las antenas, ¿eh? Toma esa subida de nivel. Estamos subiendo niveles bastante rápidos. Ah, amigo, ¿qué es aquí? Mira, llevamos un poquito de alucinógenos. Vale, tablón, tendríamos que hacer 6. Bien, perfecto, tablón 6. Clavos nos faltan 2. Placa metálica también nos faltan. A ver. Siguiente objetivo aquí. Esto ya lo podíamos quitar. Aunque no. No me marca en el minimapa. Me marca a mí y me marca a Carlitos.
Joder, qué susto. Tío, ¿pero es necesario sí o sí que suba ya a mi personaje, de verdad? A ver, habilidades. Tenemos 3 puntos. Tenemos 3 puntos. Disparo sincronizado aumenta la cantidad de daño que reciben los enemigos que no te hayan visto. Dispara antes de que te vean. Es la mejor forma de evitar meterse en líos. Vale, por si acaso. Vale, vamos a aumentarle estos dos. Vamos a subirle la vida a los pobres. ¿Dónde vas? ¿Qué cojones acabas de hacer, primo? Hostia, me hizo un bot. Eso es, tú cúrame. Y yo me preocupo de protegerte. ¿Eras cabrón? Uf. Eso es, tú cúrame. Qué cabrones. Me has mandado un poquito tomar por el ojal, ¿eh? Vale, píllate el casco. Vamos a craftear munición como si no hubiera un puñetero mañana, chaval. Vale. Quiero construir mi casa. Aunque deberíamos de esperar a que se hiciera de día, en verdad. De noche, los zombies se vuelven un poquito más... locuelos. Envía chatarra. Hogar, dulce hogar, parte 2. En verdad le hago dos puntos de daño, ¿no? Joder con estos, de verdad, ¿eh? Joder, la que se viene aquí, chaval. Al menos estoy pillando chatarra que da gusto. Tú, llama. Joder.
Vale, ya está, ya no vienen más trompeteros de mierda asquerosos. Brutal. Remátalo. Joder, ha sido muy puñeteramente frenético esto, ¿eh? Pilla mierdas, pilla muchas mierdas, por favor, tres ejes. Vale, creo que tenemos puntico para subir. Nada, sí. Vale. Elemento de longevidad. Aumenta la vida de tus zombies. O sea, de tus zombots. Tus zombots ya llegan a sus vacunas al día. Tus zombies hacen más daño. Ese me gusta, ¿eh? Ah, pero cuerpo a cuerpo. Ah, este, mira, este sí. Daño con arma a distancia. Pueden que no tengan mucha precisión, pero aun cuando aciertan, duele. Colofón. Aumenta la eficiencia de la orden de autodestrucción. Esta no. Un zombita a los brazos. Nah. Los zombita ahora usan unas vendas para curarte. Sí. Es verdad que no tengo puntos. Buah, tío. ¿Y ahora qué? Copón, qué susto me has dado. Ya que es uno. Tío, Carlos, no malgastes balas. No malgastes balas. Perfecto, tío. Yo qué sé. De los postes. Placa metálica. Recursos de los pósters. ¿Esto? ¿Es esto? No, no, no. Y pues no tengo ni porra idea, ¿eh? Que yo también, ¿eh? Tengo escopetaca, ¿eh? Que yo también. No, prefiero para esto. Prefiero esto. Para esto prefiero esto. Esto no es. ¿Y este camino hacia dónde lleva? Cógelo. Quieto parado, ¿De qué vas? ¿De qué vas, hippie colgado? ¡El daño que quitan, loco! Quiero ese traje para mi chico. Se lo han cargado. Vale, espérate. Pua, me he quedado sin chatarra, tú. Vale. Voy a ir destruyéndolo poco a poco. Míralo, es que lo sabía. Que lo sabía, primo. Mil ciento. Es que cada vez sube. Cada vez que muere, sube, ¿eh? ¿Primo? Me molaría hacer esta serie directo. Me molaría mucho. Estamos donde Bob.
antes. Ya podría hacer aquí un puente. Tías, es verdad. Lo capturamos. Eres mío. ¿Tenemos chatarra? Ni gotita, chaval. Uf, pues ahora sí. Tenemos... nada, una miaja. Y yo no tengo munición. ¿Cómo es que Carlos tiene munición? Oye, ¿y mi dropeo? Nada, a ver. Quiero desarmar estas. Y estas. No puedo desarmarlo. Vale, pero ahora ya que tengo chatarra... Dime que no. Recarga. Hostias, que me estás puto. Y una polla. Aquí. Dime que no. Espérate. Aquí, en general. ¿Dónde está? ¿Y la pistola? Aquí. Vale. Si está eso. Mira, podíamos. Tres de madera. Y cuatro de cuerda, por si acaso. Vamos a mantener una distancia bastante adecuada. Vamos a mantener una distancia bastante adecuada. ¿Y sabes qué te digo, Zombot? Vamos a poner este traje, chaval. Tío, no porque... ¿Porque está dañado o cómo va? Vale, ¿podemos recogerlo? Vale, puede ser que ahora sí... No, creo que hay que recoger más. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí. El Zobot ya podemos ponerle el pincho. Me encanta. Vale, ya no deberían de aparecer más aquí. Que tenemos que reventar esto porque, claro, antes teníamos 4 de 11. Ahora tenemos 5 de 11. Joder. Va a estar un poquito jodido esto, ¿eh? No me jodas que este va a hacer capum. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Campana zombie. Vamos a ver, ¿qué cojones está pasando aquí?
Muérete. Ataca eso, Zombot. Entre los dos podremos, Zombot. Pero sigue atacándole, coño. Perfecto, tío. ¿Veis? 6 de 11. Va a ser muy tedioso. Va a ser muy, muy, muy jodidamente tedioso. ¿Cómo va esta vaina? Vale, con esto es lo más seguro es que sea con remate. Con esto va a ser con remates. Vale, voy a intentar ocuparme de la antena. Joder, si me ocupo de la antena, es que... ¿Veis? Tenemos que quitar la antena sí o sí. Tío, tienes que aprovechar los remates. Has de aprovechar los putos remates. Eso es. Si pudiese dirigir. ¿Vale? Le queda nada, le queda nada. Le queda nada y menos, le queda nada y menos. Perfecto, tío, perfecto. Remata. Tenemos que dar un rodeo a todo, ¿eh? ¿Y el inventario no lo puedo ordenar? Me da un poquito de toque, ¿eh? Vale, obtenemos chatarras. Y no puedo ordenarlo. Ah, sí se recarga, vale. Cabrón. Hija puta, mira cómo corre. ¡Mira! ¡Mírala! Tía, ¿puedo usarlo o qué? Vai Carlitos, ven aquí. Ven aquí, cúrame. ¿Pero quieres puto curarme, Carlos? ¿Me quieres curar, por favor? Ah, vale, puede ser que sea por esto. Cúrame ahora. Carlitos, cúrame.
Ahora voy a craftear unas cuantas más por si acaso. Amigo, que así es como me curo. Vale, hermano. Joder, pues así lo... Así sí, loco. Esto parado. Mierdas, que son mierdas. Eso es. Cúrate a los Fortnite. Sí, que me vayan disparando, que no pasa nada. Vale, ahora sí. Aléjate un poco. Descurándote. Lo tenemos. Ya tenemos el juego. Claro, como no sabía ciertos comandos. Entonces sí, habrá que craftear de munición. Aquí. Gente, me voy a mutear, ¿vale? Me voy a despedir aquí ahora mismo, pero voy a mutearme y voy a ir a Paradise, ¿vale? Porque me están llamando. Llevamos 36 minutos y dejamos aquí el episodio, ¿vale? Pero me voy a mutear mientras que voy allí y mientras voy a contestar la llamada, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chao, chao.